Varios días de movilización, enfrentamientos. Lo cierto es que la división dentro de los cocaleros en ADEPCOCA está provocando nuevos enfrentamientos. Hoy lunes no fue la diferencia. Donato Hanover está en el informe. El problema no es Alanes y nosotros o la otra sociedad, no hay dos, solamente somos nosotros en contra del gobierno, porque el gobierno quiere hacer funcionar esto, está en sus manos. Si el día de hoy decide bajar, cesarlo, el problema se estaría prácticamente, nuestros hermanos socios estarían volviendo a sus sectores, todo estaría volviendo en calma. Pero el 22 de noviembre, cuando llevamos la asamblea en Urujara, pues han creado un paralelo en Villa Fátima, ¿no? Pisoteando, vulnerando todos los, el estatuto, todas nuestras normativas que rige nuestra ADEPCOCA departamento. La calle paralela, donde también la policía ha dispuesto un contingente policial para resguardar y evitar ser rodeados en el perímetro externo de lo que es el mercado de las cocas. Por lo menos tres personas que vemos con este armamento artesanal. Son tres personas que estamos identificando que tienen este tipo de armamento, que no es cualquier cosa. Es una persona de Chama, según tenemos entendido, del sector de Chama, que estaba portando justamente un cachorro de dinamita. Se ha hecho volar la mano derecha. La policía remete disparando gran cantidad de gas lacrimógeno. Esta es la calle 3 de Villa El Carmen. Ha retrocedido por sexta ocasión los uniformados después de haber tomado por lo menos hasta la calle 5. Los movilizados cocaleros responden y atacan con gases lacrimógenos, devolviendo a los agentes químicos a la policía. Disparan petardos y también cachorros de dinamita a través de un armamento que ha sido armado de forma artesanal. La primera línea del contingente policial, quienes arremeten disparando gran cantidad de gases contra la contraparte, que es los cocaleros, que están disparando, están arrojando todavía cachorros de dinamita, petardos y piedras. Pero como estamos observando, la policía está por lo menos volviendo a avanzar, disparando gases lacrimógenos en gran cantidad. Compañeros, lamentables de la policía, mirá, cómo quiere agarrar a uno y a otro joven. ¿Temes que te agarren? Sí, compañero, tengo familia también, mirá. Todos tenemos familia allá en los yungos, mirá, cómo nos hace la policía, ¿no ve? Y vecinos de Villa Fátima, Villa El Carmen, nos muestran cómo han sido afectados con el ingreso de agentes de gases lacrimógenos que podría haber causado un incendio. Claramente se ve acá la cápsula de gas, cómo ha quemado por lo menos parte del edredón, ropa y otras cosas que había sobre la cama, pero ellos pudieron evitar el incendio usando estos envases de agua, estos lavadores, y es lamentable cómo, señora, el conflicto de terceros afecta a los vecinos. Sí, la verdad, los más perjudicados somos los vecinos. No hay, estamos al medio de los dos bandos. Nadie dice nada por nosotros.